cómprele a sus hijos juguetes sanos. Qué nuestra importante. Habitual sección dedicada a proteger al niño y a enviarlo por una senda digna con paso firme. Está bien, ¿usted entiende por juguete sano el juguete no bélico, por ejemplo? No bélico, por sí, ejemplo. El de las novelas. O que despierte, que no despierte, mejor dicho, en el niño. Que no despierte. Que no despierte el niño, sí, que se quede durmiendo. Ahí, jorobando. Que no le despierte la codicia, los malos pensamientos. La lujuria. La lujuria, principalmente. Y que no sea peligroso tampoco, porque hay juguetes que son muy divertidos. Sí. Pero el niño por ahí se cae y se rompe los cuernos. Bueno, por ejemplo, ¿qué cosa más divertida que una espada o que un puñal? Verdaderos. Pero por ahí el chico corre con el puñal en la mano, se cae y se ensarta a sí mismo, bueno, como sí, churrasco de croto. Es un atolondrado el día. Así que ese no es un juguete. Pero ahora, sano. Y ahora hay unas espadas, no sé si las vio. No, no las vi. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Que viene con punta redondeada. Ah, sí. Primero usted ve la empuñadura de la espada. Sí. Y si hace un movimiento seco hacia adelante, sí, y firme, se despliega la espada, sale de adentro de eso. Esa no es una espada. Eso se llama, discúlpeme. Y se la clava. También. A un amiguito. Sí. Tiene problemas con el objeto directo. A primera vista. Y a primera vista no es lo que parece. No, no. Maldita sea, son niños, ¿cuántos? A primera vista da la impresión que, sí, que lo ensartó. Pero sí, es telescópica. Pero claro, es telescópica. Sí, pero igualmente no, señor. No. Porque eso despierta en el niño el instinto agresivo, por más que, sí, que no se lastime. Y bueno, pero el ya niño... El querer prevalecer sobre el amiguito ya, uh-huh, es dañino. Sí. Pero... Y el querer la extinción del amiguito. Aquí tenemos lo mismo que en el patio de comidas sanas. El, sí, juguete sano... Es como la comida sana. Nabo. ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos también un nabo, son semillas de nabo, para jugar al Linenti. Sí. Bueno, pero... Es muy difícil agarrarla. Sí. ¿Cómo es la semilla de nabo? Pequeñísima. Es muy... Sí, bueno, no se puede jugar con eso. Bueno, el caso es... Usted, por juguete sano... Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Por juguete sano qué? ¿Usted es el fabricante de juguete sano? Sí. Muy bien. De la juguetería Sano Hermanos. ¿Usted sano? Sí. Gracias a Dios. Dígame, para un niño de 10 años, sí, es un chico muy activo. Muy activo. Hiperactivo. Hiperactivo. Soportable. Quien necesita descargar, ¿no? Energía todo el tiempo. Laxante, quiere vivir en nuevas sensaciones. Está todo el día yendo y viniendo. Le transpiran las patillas. Está todo rojo todo el tiempo. Es candidato. Me parece que lo conozco. Sí, sí. 600 niños. Y estoy buscando algo que despierte su interés, lo serene, quizá lo conecte con otra... Una montura. Sí. Una montura. Para que él mismo, sencille, juega a que es un caballo. Claro. Pero en general, uno con el caballo juega a montar, no a ser bueno, montado. Bueno, justamente, acá es al revés. Es por la negativa esto. Nosotros... Pero los niños, usted dice que tiene éxito entre los niños. No. Ah, bueno, señor. ¿Qué lo obliga? ¿Qué le parece un relaxing egg? ¿Un qué? Un huevo relajante. Sí. Que es un huevo de goma que usted lo aprieta y se serena. Pero si usted le pone al niño, cuando se va a dormir, un huevo en cada mano. Sí. Y que duerma toda la noche apretando los huevos. Pero toda la noche así. Y ya cuando se despierta, el niño se despierta serenito, mansito. En nirvana. Usted le inculca cualquier religión. ¿Y los huevos no pierden su forma? Ay, no, señor. Sí, que cada tanto hay que cambiar los huevos. Y bueno, por eso le digo, no sé. Además, el niño, este nene que es tan activo, por ahí usa los huevos, le da otro uso, ¿comprende? Sí, bueno, sí. Bueno, eso es lo malo de los niños, que no siguen las instrucciones del paquete. Y resignifican el juguete, ¿vio? Sí, claro. Está para ser transformado en sí, la pero acción. Pero está bien, los niños que usted les regala, una compu... Sí. Y el chico la arrastra y juega un automóvil. No. Con una computadora no hace sí, eso. Sí, porque nunca tuvo. No, señor, usted tiene... En general, el juguete que se vende en la juguetería...
Sí. Sí, ¿dónde lo va a comprar? ¿En la panadería? No admite muchas resignificaciones. El niño resignifica una lata que anda por su casa. Sí, sí, hay juguetes que usted no lo resignifica ni a cañonazo. Una bicicleta, por ejemplo. Bueno. Es muy difícil de resignificar. Sin embargo, usted la puede poner al revés, con las ruedas para arriba, el manubrio para abajo. Uh-huh. Sí. Y hace girar las ruedas así. Sí. Y juega al casino. Yo hacía la máquina de helados. Con el dedo y vende helados. Vende helados. La ruleta. Sí. Sí, eso o maneja un barco. Uy, qué lindo. Bueno, pero está bien, pero yo compro la bicicleta para que ande también. Bueno, entonces. De vez en cuando. No todo juguete puede resignificar. Dígame, la estación de servicio, ¿está considerada un juguete? A dos cuadras de acá, dobla a la derecha, sí. No. La estación de servicio de juguete. Ah, sí, sí. Aquí la tenemos. Pero esto es hermosa, mire. ¿Eh? Tenemos la grande y la chica. La chica es muy pequeña, mire, no cabe nada. Pero no se entiende que eso es una estación de servicio. Por ¿no? eso, porque es muy chica. Claro. Bueno, sí. Pero mire la grande. Tiene con autitos. Qué lindo. Con surtidorcitos, mangueritas, tipitos. Uh-huh, con trapitos. Y sí, shoppingcitos. Que tienen golosinitas. Al shopping. Ahora, el surtidorcito. Sí, con la manguerita. Sí, es de un tamaño que está un poco fuera de escala. Es más grande que los autitos que Sí, porque tiene mucha nasta. Sí. Bueno, pero no es verosímil. El niño busca cierta... Los autitos no sabe nada, son claro. aparte. Sí, claro. Los autitos son aparte. No, le vendemos la estación de servicio. Usted, por ejemplo, en la vida real, cuando compra una estación de servicio... Sí. ...que le venden además todos los autos que cargan nafta ahí, no. Venden la estación de servicio. Claro. Pues los autos vienen y van... Son decisiones individuales de las personas que poseen los automóviles. Bueno, sí. ¿Usted cree que el dueño de la estación de servicio esa que el señor le dio la dirección es también el dueño de todos los autos? No, señor. Bueno, entonces aquí le vendemos la estación de servicio sola. Pero vamos a jugar, no se trata del fondo de comercio. No, vamos, grande, y bueno, señor, pero que si jugamos, juguemos bien. No, pero juguemos y también con los autitos. Puede venir con tres autitos. Pero lo tiene que comprar aparte. Aparte. Yo me compré una vez un lavautito, digamos, de juguete. Sí. Qué infancia tremenda, ¿no? Que venía con los tres autitos. Acá era un tipo así. Y no hacía más que lavarse sus propios autos. No. ¿Por qué no se compra un lavautos para uso propio? Un obsesivo. Y dice, ay, voy a lavar el auto. Ay, lo voy a lavar de nuevo. No, señor. No, ¿Para qué tengo un lavautos propio? Y este sábado lo lavo solito en la vereda. La gente de mucha guita se compra lavautos. No. Esto venía el juguete con los rodillitos, todo, y usted le daba vuelta a la palanquita, la manecita. Sí, y la espumita salía también. Y tenía que ir empujando con el dedo, porque el auto no corría solo. Ah, no, entonces era una porquería. Y bueno, ¿dónde vio un tipo empujando el auto con el dedo? Bueno, señor. Nunca vi. Mire que he visto cosas. En suyo a veces. Hay que poner voluntad. He visto empujar cosas con el dedo, pero no un auto. Hay que poner un poco de voluntad en el juego. Cosas. La estación de servicio no es peligrosa. Esta sí, porque viene con nafta verdadera. Sí, adentro. ¿Por abajo? ¿Qué le ponen nafta verdadera? Por ahí se pone. Sí, debajo hay un depósito de nafta de 20 litros. Claro. Pero señor, 20 litros, un medio tanque de nafta de un auto. Claro, casi. Y por ahí el chico va a jugar a la cocina. Claro. Y salta una chispa del asado o algo. Es peligroso, sí. Además, el olor que tiene la habitación no se puede entrar. No, el olor no, que tiene no, el pibe. Eso yo no se le aconsejo. Y bueno, no, señor, eso no. Y dígame, ¿tiene avioncitos, por ejemplo? Los avioncitos son muy peligrositos. Sí. ¿Por qué son peligrositos? ¿Y pueden hacer... ¿Los quiere que vuelen o que no vuelen? ¿Tiene aviones que vuelan? No. Entonces, no nada, escúcheme, qué cosa. Claro, un avioncito es igual que un autito. No hay juguete más deceptivo que el avioncito. No, porque usted... Al autito lo puede dejar, digamos, no lo empuja con el dedo, pero lo mira. El avión está en tierra. Usted agarra el autito, lo arrastra, más o menos. Las ruedas dan vuelta. Sí, es bastante parecido. Pero eso de agarrar el avión y hacerlo volar con la mano... Y si hace... ¿Cuándo fue usted al aeroparque y vio una mano gigante que movía sus aviones? Déjese corobar. Bueno, pero usted borra la mano en la imaginación, ¿ves? Solo el avión. Al autito le da cuerda por ahí. Sí. Yo no estoy de acuerdo igual con eso. Pero bueno, lo puede ver.
Ahora, los aviones que vuelan son, hay, pero son muy peligrosos y muy caros. Sí. Muy caros y se, te pueden sacar un ojo. Ese sí que es peligroso. Sí. Ah, pero eso es a un muchacho, el hijo, él le compró, hace una gracia, ¿vio? Sí. Para hacer una gracia le compró al hijo un avioncito que volaba. Sí. ¿De aeromodelismo, de esos de...? No, un avioncito, no de aeromodelismo. Un Spitfire, señor, un vamos. Un avioncito que volaba. Sí, de aeromodelismo. Sí, con control remoto. Con control remoto. Bueno, muy bien, y el chico muy contento, porque un día él vuelve a la casa, abre la puerta y no terminó de abrirla, que se le viene el avión, sí. Una catástrofe aérea justo en el ojo. No, catástrofe aérea, no, señor. Justo sí. En el ojo, le arrancó. Mayday, un ojo, Mayday, le sí. Sí, pero eso sí. Sí, todos limpiando el avión, sacándole. ¿Cómo limpiando el avión, señor? Un accidente, todo sucio. Los pedazos de ojo del tipo. Y el chico que lloraba, ¡Mi avión! Decía. ¿Cómo mi avión? Mi papá tiene que decir. ¿Avión? No, mi papá no vuela. No, esos juegos sí son peligrosos para el niño porque se pone un comando en manos de un niño que no tiene una responsabilidad. Que no tiene responsabilidad, señor. Y porque no tiene por qué tenerla tampoco. Claro, ¿sí? ¿Y por qué va a tener responsabilidad mi hijo? Claro, y yo también. ¿Por qué voy a tener responsabilidad? Sí. A mí me gustan los juegos de oficio porque el niño va aprendiendo un oficio. Fiscal, señor, por ejemplo. Jugando. No, ¿cómo es el juego del fiscal? Y de oficio, punto. Claro, sí. Pero, señor, ¿qué trae en la caja? En la caja trae dinero. Exhortos. Sí, antiguas cosas. Sí. No, el juego, por ejemplo, del el verdulero. Ah, el verduguero. No, el verdulero. Ah, el pequeño verdugo. El pequeño verdugo es hermoso, ese nos gusta. Con la capuchita. Ah, el verdulero, sí. ¿Viene con hortalizas de plástico, señor? Sí, todo de plástico. ¿Qué hortalizas tiene? Tenemos, viene con la zanahoria. ¡Ay, qué linda! Trae el básico. Sí, el básico. Trae zanahoria, papa, cebolla. Sí. Una banana. ¿Tomate, no? No, ¿cómo el básico tomate... no me trae un tomate? Ah, no, señor. El tomate es el rey de la verdulería. Sí. No es el rey de la verdulería, ¿no? El tomate, no. ¿Zapallo? ¿Pero qué clase de verdulería es esa? No, pepino ya es premium. Bueno, eso no. Pepino es premium. Mi hijo es muy exigente. Sí, berenjena. Con decirle que está en quinto grado. Bueno, pero ¿qué tiene que ver que está en quinto grado? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tiene que ver cuántos años tiene? 15 años. Dice que tiene que ver que está en quinto grado. Ahí porque usted decide lo que tiene que ver y lo que no. No, y usted sí. Sobre el hijo del señor. Claro. Metido. Sobre mí, pero por lo menos yo soy el padre. Claro. Bueno, usted será lo que será. Bueno, ¿y qué más tiene? ¿El verdulero? El verdulerito, sí. Bueno, el verdulerito premium viene... Hay uno que tiene 500 piezas. ¿Tantas habitaciones? ¿Un verdulero? Sí. No, viene con las 500 piezas de hortalizas, frutas... ¿Qué son? 500 uvas. No. 500 semillas de nabo, que son chiquitas. Viene... Usted las puede combinar. Puede combinar la papa, la batata, la cebolla... Son todas iguales. ¿Y cómo se juega? Se acumula la verdura... Y se espera que venga un nene a jugar, una nena, y diga, sí. ¿Me da 2 kilos de papa? Sí, a ver, vamos a jugar. Bueno. ¿Usted quién era? Yo soy el verdulerito. ¿Y yo quién era? El clientito. El clientecito. El clientito. Esperá que abro la verdulería. Ah, y ya iba a entrar igual. No. Esperá. Ya está. Qué bien que juega este, se conoce que lo tiene hace tiempo. Todavía no saqué toda la verdura, Bueno, ¿qué deseaba? Sí, yo soy el verdulero. Sí, pero igual, ¿qué deseaba? A su hermana. Bueno, que no viene por acá. Deme, a ver, verdulero, deme 1 kilo de papas. ¿Un kilo de papitas? 1 kilo de papas, sí. Bueno. ¿Qué va a cocinar, doña? Nada, deme 1 kilo de papa. No, pero tenemos que jugar más, hay que hablar con el verdulero. Vamos a jugar, yo soy el asaltante, dale. Quiero 1 kilo de papa. ¿La quiere grande o chica? No, si tenés de una clase sola. No, atrás tengo más. Sí, jugamos así. ¿Atrás de qué? Atrás. ¿En el fondo? Sí. A ver. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Blanca o negra? Depende. Blanca. ¿Cepillada? Dame 1 kilo de papa. No, pero... Y después me tenés que decir qué más. ¿Para hacer qué? Todavía no te digo qué más. No. Porque tenés que... ¿Trajiste la bolsa? Sí. No. Bueno. Entonces te conviene llevar la bolsa de 3 kilos por 50 pesos.
no quiero jugarlo así, ese estilo. Sí, pero yo juego así. No, a mí me gusta jugar me lo regaló mi papá. Sencillo. Sencillo y con acción. No, claro, no, no, nada, no. Que esa conversación es otro juego. ¿Quién es el verdulerito acá? Son claro, vos, el verdulerito. Esto, mira, ¿sabes qué es esto? Es un asalto. Dale, no me empujé. La cara de verdura. El juego de la estación de servicio también. El padre de él le compró el juego del asaltadorcito de verdulerito. Mirá qué lindo el cierrito. Vámonos. Esto es un cumpleaños aburrido. Mirá que a mí también me regalaron el juego de policía. Oh. Ay. Y a todos los chorritos como vos. Sí, chorritos, pero... Escúchame. Mirá dame, con... dame un kilo de papa. No hay una pelota, no hay... Bueno, ¿qué más? Últimamente la tecnología, uh-huh. Especialmente la tecnología digital... Sí, señor, la de los dedos. Sí. Ha hecho una verdadera revolución en juegos infantiles. Uh-huh. Y bueno, sí, las consolas, dice usted. Sí, las consuelas, antes ¿sí? llamado... No, no, la consola, la consola, señor. Para mí ya no hay consola. Es la Play, así le dicen, sí. Tenemos juegos virtuales que usted al hijo le encaja un coso en la cabeza y lo sienta. Un casco virtual de esos que se ve todo. Un casco virtual le mete y lo ata y lo tiene, por ejemplo, viajando a la tierra del nunca jamás junto con Peter Pan. Sí. Bueno, y el tipo llega un momento en que se lo cree. Sí, ahora, eso, el niño interactúa con la máquina, con el cuerpo, no, ¿qué es lo si que queda, hace? ¿Qué va a interactuar si la máquina... ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, el viaje espacial, o ¿qué motivos tiene? Bueno, para esta consola... Sí, no importa. Vos podés tener... Para mí, lo voy a llevar yo. Bueno, sí, para usted. Puede llevar la Guerra de las Galaxias. Y yo que, digamos... ¿Qué función cumplo ahí, por no decir otra cosa? Y usted dispara, tiene que disparar los misiles. ¿Cómo lo voy a disparar? Si llega a venir la Guerra de la Galaxia, ¿sabes cómo es algo? ¿Vos quién sos, Arturito o el otro? ¿Sí? No, usted dispara a las naves enemigas. Pero cuidado, porque entre las naves enemigas de pronto se cruza una guinda, como en el... Ese es el verdulerito. Eso cuando uno se aburre. No, como en el Pac-Man. ¿Se acuerda? No, Pac-Man y Robin. ¿Cómo no? El mascarado, señor, el hombre murciélago. Iba mordiendo el muñequito. Ese es rinquitín. Pero eso es que es una porquería, igual que todas las otras. Bueno, yo es así. Un juego virtual que aparezcan mina desnuda. Ay, pero eso es otra cosa, señor. Peter Pan, lo dijo antes, son tiene, o que yo esté en medio de una película como protagonista y todos me consulten, no como en mi vida real. Ah, bueno. Hay de películas, juegos. Ahí está, por ejemplo, como, a mí me gustaría. ¿Qué película meterme quiere? Un casco en el marote y estar en la película, por ejemplo. ¿Qué película podría ser? ¿Alguna de Armando Bogues? No, una película. Ponele. Pirata del Caribe. Ahí está, Pirata del Caribe, como Johnny Depp. Sí. Bueno, ¿y usted es Johnny Depp? Sí. ¿Quién va a ser? Bueno, en ese caso sí, está. Se tiene que creer. Pero ahí me subo arriba del mástil y todo eso. Sí, se sube, va sumando puntos. No, quiero sumar puntos. Sí, suma puntos. Yo voy a ser pirata para sumar puntos. Sí. Para eso me voy al bingo. Claro. No, y pasa al otro nivel y al otro nivel. No quiero pasar al otro nivel. Eso ya lo tengo yo en los jueguitos. El casco virtual es para que parezca de verdad. Ser para la película. No puede ser usted. Sahara. Tiene Sahara. Quiero estar en el medio del desierto con Humphrey Bogart. Claro. Tomando el comienzo de la última cantimplora. Bueno, señor, hágase actor o viaje a un parque temático. Te voy a romper toda la juguetería. Atorrante. Para eso que viene a comprar un trencito. Y usted sigue el chorrito. Es diario, loco. Claro. La realidad virtual tiene que ser como la vida misma, claro, señor. Claro, si no, que es una porquería como ya sabemos. Claro, como los juegos. Bueno, usted para ya, eso... ¿Qué querés que me compre? Eso que vos le dabas manija y eran unos caballitos. Que iban despacito. Un caballo que en el medio tenía un fierro que lo sostenía. Y con las patas quietas. Y hacía la propaganda y los chicos abrían los ojos y hacían que se emocionaba. A la segunda vez que está dando manija te pudrís. Y bueno, yo si quiero un juego virtual del hipódromo quiero ir y ganar plata o perder. Sí, o ser jockey o ser animal, caballo, digamos. Bueno, sí, se ha progresado. Lo que tenemos es una montura para el señor. Ya le había ofrecido, pero no la quiso. Hay juegos en 3D, algunos. Ahí está. Que usted se tiene que poner los lentes 3D y mira una pantalla y, por ejemplo, tiene que cazar tiburones.
3D. ¿Cuánto? Abajo de la cohesión. Eso no es peligroso para un chico de 5 años. Sí. No, bueno, 5 años no puede tener el casco. Si pierde, sobrevive. Se cae la cabeza para adelante. Mi hijo tiene 5 años, no tiene derecho. No, claro. Sí, tiene derecho su hijo. Ah, bueno, pero entonces basta. ¿Pero basta de qué, señor? Yo no le pregunté. Usted me preguntó por el juego. El derecho de mi hija termina donde justo empieza el de los demás. Sí. Pero su juguetería termina donde empieza el hijo de él. Usted pidió los juegos 3D. Digo, está buscando a Nemo. ¿Eh? ¿Quién? ¿No vio la película del pececito payaso, el pececito... ¿Tiburón? No, señor, no, soy pececito... un hombre grande, ah, mire, si voy a, no. Me voy a meter en un cine a ver el pececito payaso, sí. Me sacan. Tiene que cuidar los huevecillos. Ay, la misión es cuidar los huevecillos. Ah, igual que el Relaxing Egg. Sí, pero acá son muchos huevecillos. Y lo acechan miles de peligros. No, pero yo no quiero ser un pescadito. Y menos voy a gastar un platal... Y bueno, pero el pescadito. No, yo quiero ser, póngale, Harrison Ford. Ahí está. ¿Y qué hace Harrison Ford? Y hago, voy con un sombrero ahí. Indiana Jones, señor. Sí. Vamos. Indiana Jones. ¿Quiere ser Indiana Jones? Bueno, eso. Sí. Ricky Jones. Hay un juego que tiene cierta realidad virtual. El casco. Vio que en Indiana Jones se levanta polvo enseguida. Se levanta todo lo que hay en la película en general, pero. Y. ¿Eso es Indiana Jones? Sí. En busca de marca perdida, ¿cómo era? La marca perdida es otra cosa. Después de un viaje largo, eso. Pero... A mí una película que siempre me gustó, discúlpeme que se lo diga, ¿no? Sí, lo disculpo. Es, Romeo y Julieta. Ah, ah. Pero hay muchas versiones. Ah, no importa. ¿Tiene acidez usted? Me gusta la de Zeffirulli. Sí. Bueno, que es con argentino, ¿se acuerda esa? Sí. Pero la realidad virtual. Con Olivia de Havilland. Olivia de Havilland. La hija del premio Nobel de Medicina. Y pues yo me gustaría ser de Romeo, de Bernardo Romeo. No, pero, si usted hace de Romeo. Sí, sí, de Romero. Eso trasladado a los juegos virtuales, sí. Se repite la misma lógica de los puntajes, de cómo va a llegar. No, a la... no, no, no quiero puntajes. La lógica es la misma. Quiero vida. Claro. Pero quiero levantarme a Julieta. Pero levántese una mina de verdad, no vaya. Claro, claro, si yo pudiera levantarme mina de verdad, no estaría en la juguetería comprando juegos estúpidos. Tengo otra cosa para ofrecer. Claro. Un primo para asesinar, quiere él. Esas cosas, señor. Un veneno, claro. Para tomar uno de esos que es un juego de asesinato. Y sospechan de mí, sospechan. Los juegos de rol. Ah, ¿sabe lo que hay? De acción violenta. Oh, ahí está. Viene... Usted tiene una... Ese no toque más. No toque si no lleva. Bueno. Esto le trae un bazooka. El santo gripal. Usted dispara con ese bazooka a unos sujetos... Sí. No, a unos sujetos sin cara... Pero que usted le puede cargar con la computadora las fotos de personas que usted desee. Ay, mire, las pone en las caras de sus enemigos y le tira pelotitas de papel. Sí, señor, pelotitas de papel. Tiembla Occidente. Es un revolucionario. Tiembla Occidente, lo pone a Bush y ahí en la pared le tira un dardo. ¡Ay! Somos tiembla indignados, el capitalismo. Vamos. Bueno, pero si usted... No toque más. Si usted quiere hacer temblar el capitalismo, no entre a esta juguetería, señor, vaya a otro lado. Acá le estamos vendiendo realidad virtual, sí. Que es... Hace la vida que usted no tiene, sí, la sí. Puede tener en estos juegos. Y bueno, yo quiero hacer temblar al capitalismo. Pero basta, señor. No se ha inventado el juguete que haga temblar al capitalismo. Perdón. Sí, eso ya me lo dijeron. Cada partido que me voy a afiliar me dicen lo mismo. Si no lo tradicional, señor. Ah, sí. Valeros. Valero, volver a la fuente. ¿Cómo andamos de...? ¿De Valero? De Valero. El Valero... cuidado con el Valero, porque sí, parece un cuidado porque es pesado, ¿eh? Se rompe el hilo y le arranca la cabeza a alguno. Como en la conquista del desierto. Un día estaba haciendo las 14 provincias y se me rompió el hilo y casi le arranco la cabeza a una vieja. Parece un juguete rústico. Pero no lo es. No, y ahora no. Han venido unos valeros de Europa sí. Que tienen luminoso el agujero. ¿Y para qué quiere tener luminoso el agujero? Para verlo bien. ¿Sabe qué? Pero si usted lo ve y una vez que ensarta que se apaga la luz. No, al contrario. Suena un cling cada vez que embocas. Sí. Te va contando.
Ah, mire usted. En vez de ir contando vos, te cuenta solo el valero. Uno, dice una voz. Dos, tres, cuatro. ¡Ay! Ah, viene. Incluso insulta el valero cuando pisteas y todo. Es muy lindo. Ah, ya se queja también el valero. Sí. Sí. Tenemos varios modelos de valero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora mire, era yo el que vendía. Sí. Y siempre querés ser vos. No, está bien. A vos tu papá te regaló el jugueterito. El vendedor de valerito. Sí. Dígame, hola, señor. Hola. Acabo de cerrar la verdulería. ¿Qué estás cocinando? No, si vengo a comprar valerito. Ah, ¿sí? Sí. Este es el que saltamos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo viene el valerito? El valerito viene, nuevo. Para principiantes con el agujero bien grande. Sí. ¿Y para profesionales? Para profesionales, bien estrecho, que sea muy difícil embocarlo. Claro. Pero se emboca, seguro. Y se emboca. Si no, sos profesional, se emboca. Sí, pero si lo hace más chico... 40... No, espere. No lo va a hacer el agujero más chico del palito. Señora, ya tenía que hacer un chiste. Y sí, señor, usted me dice, ¿vamos a jugar bien o qué vamos a jugar? Vienen unos valeros del Canadá ahora con tres o cuatro agujeros. Con uno que es el principal, que es el del medio, y siempre. Con otros que te dan menos premio. Digamos, como que se equivoca de ventanilla. Pero eso es como... Vienen con un 20%. Un agujero vale más que otro. Claro, sí, señor, sí, vamos. Sí, sí. ¿Y el que vale más es el más chico? No, es el principal. El que está en el lugar donde debe ir. Exactamente. Muy bien. Llamémosle el agujero madre. Sí. Qué desafortunado. Llamémosle de otro modo. Sí. No me imagino el resto de la familia. El agujero principal. El agujero A. Bueno, pero eso se parece a un tiro al blanco, lo que me está diciendo. ¿Qué se parece un tiro al blanco? Es un valero con dos o tres agujeros. En el medio, el tiro al blanco y a los costados. Y a los costados 50. Tiro al blanco se llama eso. No, se llama tiro al blanco. Con la mano, con un piolín. ¿Dónde hay un piolín en tiro al blanco? Tenemos tiro al blanco también, pero es muy peligroso. Sí. Muy peligroso para los niños. Porque bien los niños, los tres primeros tiros se lo tiran al blanco. Y después... empiezan a tirar para todos. Claro, empiezan a decir, mejor le tiro un tiro, qué sé yo, a mi primo. No, no sin razón. No, pero ahora se disparan con unas bolas de... No, ese es el valero. No, ese es el valero. Unas bolas de abrojo. ¿De quién? De abrojo. En el campo es eso. Que usted lo dispara con una pistola. Los hermanos abrojo. Sí. Y se le queda en la felpa, sobre la cual viene impresa el blanco. ¿Cómo es? ¿Como una pistola o qué? Sí, es una pistola un poco más ancha, como una manguera pistola. Ah, qué gran invento. ¿Es una marca? No, una manguera con gatillo. Canchera. Ah, una manguera pistola. Bueno, que va disparando la bola de abrojo. Sí. La conozco, sí. A mí me quisieron asaltar el otro día. ¿Con esa? Sí, sí. Con la bola. Manguera pistola. ¿Y qué dijo? Eso es inofensivo. Me dijo, aliva mano. No sé si era un niño o un japonés. O ambas cosas. Pero eso es inofensivo, está jugando el niño. Sí, pero el japonés no. Así empieza. Claro. Entonces se queda la bola de abrojo y eso es pegada, muy pegada a la felpa y entonces suma los puntos y así. Es una estupidez. Con armas verdaderas queremos un tiro al blanco, señor. Una K-47, algo. No, señor. Hay réplicas. Esos son los juguetes bélicos que tanto daño hacen. Ahí está. Sí, por supuesto. Lo mejor es... ¿no tenemos juegos así políticamente correctos? ¿Juegos políticamente correctos? La mayoría... Por ejemplo, en vez del estanciero... Sí. El peón de campo. ¿Y qué va ganando? Porque en el estanciero hay guita. Vamos haciendo la reforma agraria, ¿no? Claro. ¿Y la llegan a hacer? No, te desvías a mesa de enlace. También, yo estaba por hacerla, pero me salió... Caí en un coso que me salió una tarjeta adversa. Sí. Ah, y... SRA decían. ¿Por qué? Señora, ¿será usted? Y no la pude, no. No, ese juego no, en general... Esos son juegos políticamente correctos. Uh-huh. Sí, pero en general los juegos son de invadir países. No, bueno, pero eso no es correcto. Claro, no, por eso, de declarar guerras e invadir porque país. Los juegos los hace todos Bush. Sí. ¿Bush, dice usted? Sí, Bush casi. No, señor, los juegos se inventan... En algún lugar el niño tiene que poner... Sí, señor, pero más grande. No, la agresión. El niño viene con una carga de agresión. Suyo. No violencia necesariamente. Yo por eso lo hago pelear con el primo. Sí. ¿Cómo lo va a hacer pelear? ¿Sabés lo que anda diciendo ese? Sí. Dice que vos... ¿Qué, lo provoca usted? Le cierra la cabeza y también. Que vos te la pasás jugando con la bola de abro. Y lo llaman así en el jardín ahora. Mirá quién viene.
a Brojo. Lo tienen cansado a Brojo ya, ¿eh? Y no solamente, bueno, sabe cómo lo tienen. Una gran linda experiencia haber hecho esta nota, gracias por el canal Encuentro. En esta... Aprendamos a jugar en paca a paca. Aprendamos jugando, es jugamos aprendiendo nosotros, ¿eh? Qué lindo. Jugamos jugando. Eso nos pasa a los adultos, yo que tenemos que volver a jugar, sí, aprender a jugar. Estábamos hablando el otro día con el director de este programa, que es mi sobrino. Y nos dijo eso, los adultos tenemos que jugar como nosotros los niños. Sí. Entonces, y volvimos. Nosotros siguiendo sus indicaciones, estamos esto, en eso. ¿No? Estamos haciendo esto. Y otras pavadas más también, ¿no? Qué bien. Miren que linda mezclan estas calzas rojas que uso para conducir la motocicleta. Le queda muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa en este programa. Vamos a salir al programita. Es la radiosita. ¿Eh? La radiosita hacemos, el programita de... Así es, una pausita. Sí. Permisito.